Nos encontramos con Karen Stephanie Bardales Bautista. Ella es una joven madre que tiene un niño de 2 años, 8 meses, cuyo padre inicialmente se negaba a reconocerlo, decía que no era suyo. El niño nació con una dificultad y por una atención médica que tenía que hacerlo, supuestamente ahora el papá se lo ha llevado y desde ahí no regresa. ¿Hace cuánto tiempo de esto, Karen? Ya va a ser 2 meses, joven, buenos días. Ya va a ser 2 meses toda esta situación que yo estoy pasando. Nunca pensé que el señor iba a reaccionar de esta manera. ¿Cómo se llama él? El señor Maricisa Dávila. Nunca pensé que iba a tener esas intenciones de querer arrebatarme a mi hijo. Porque si una persona no quisiera hacer eso, te diría, ¿sabes qué, Karen? Toma, te devuelvo a tu hijo. Pero no, simplemente él no me quiere dar, me dice que se va a quedar con él porque él tiene todo el derecho y tiene todas las condiciones. Pero mientras, sin embargo, yo que soy bailarina, que no tengo las condiciones necesarias para poder criar a un hijo. Ahora, acá en esta casa, en la Boloñesa y Cuadra 10, ahí vive él. Sí, ahí vive el señor, ahí vive con su madrastra. Y se sabe que el señor cada vez que se va a litigar, está andando por acá. ¿Quién le ve a mi hijo? ¿Quién mejor que su madre para que le cuide a su hijo? Ahora, tú y él han sido pareja, se han separado, han tenido, digamos, el hijo sin convivir. ¿Cuál es la situación de eso? Quiero saber el tema de la tenencia. Claro, que yo tuve una relación con él en el 2018. Cuando yo me embaracé, me enteré por infidelidad por parte de él. Fue ahí que él no quería saber nada de mi hijo. Mis padres le llamaban, ¿sabes qué? Tu hijo ya va a nacer, tu hijo ya ha nacido. Nunca, él nunca dio la cara. Cuando mi hijo tuvo recién 8 meses, él recién dio la cara. Y cuando mi hijo tuvo recién un año, nosotros firmamos esta acta de conciliación. Lo que firmamos es que él me va a dar la pensión y me va a dar el favor a la tenencia. Pero todo eso fue cuando él venía a mi casa y se lo llevaba a mi pequeño hijo. Y ahorita ya no. Y ahorita viene la policía, mira. ¿Te ha cumplido con esta acta? Claro que no ha cumplido. Eso te quería preguntar, si tú bien tienes la tenencia, parece que ellos han llamado a la policía. ¿Ha sido la fiscalía para que hagan cumplir esto? Mami. Bueno, ahí está Karen está, bueno, estamos justamente, está llegando la constatación policial, está llegando, pero lo que tenemos es que, a ver, vamos a acercarnos, a ver qué es lo que dice la policía. Escúchame, hemos venido porque nos han llamado por una presunta violencia familiar. ¿Violencia familiar? Sí, por eso hemos venido. Mi mamá quiere ir a la comisaría, quiere que le encierren a ella ya, porque no le quiere hacer su protesta ahí. Mi mamá quiere que le encierren ya. Si ¿Quién, ¿quién, ha llamado? ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha llamado? No sé quién les ha llamado. Acá no hay ninguna violencia, no vemos nada aquí afuera. Bueno, aquí está la policía. La policía ha venido a constatar una posible violencia familiar. Pero lo que le decíamos a Karen era eso, si ella había acudido a la fiscalía o a la instancia donde han hecho esta conciliación. Vamos a preguntarle. Karen, ¿dónde han hecho esta conciliación? En su oficina hicimos nosotros, en su oficina, cuando tuve aquí a la vuelta, el 9 de diciembre, ahí hicimos, porque ya. Yo cuando le demandé para pensión de alimentos, el juez declaró fundada esta acta, y cómo ahora que va a ser la tenencia, me imagino, es obvio que ese documento tiene validez, porque yo cuando me fui a la comisaría me dijeron, ¿sabes qué, señora? Este es un simple documento que no tiene validez, ¿pero por qué? Pero cuando yo hice para la denuncia de la pensión de alimentos, ahí sí fue válido, entonces, ¿y ahora por qué no le dan validez a ese documento? Eso te quería preguntar, ¿dónde has hecho el documento, en todo caso, para que vayan y des fe de que no se está cumpliendo exacta? Claro, yo me fui a la comisaría, joven. Yo me fui a la comisaría con ese documento, pues, y no dieron validez. Ahora, ¿qué problema tiene tu niño? La verdad no sé qué problema tendrá contra mí. Lo único que él sabe decir que no tengo las condiciones necesarias. No, el bebé. ¿Qué problema con ellos tiene? Él siempre sabe decir que no es nada de enfermedad. ¿Qué sabes tú? Tú nunca has estado con mi hijo nacido. Mi hijito le han diagnosticado hiperglucemia. Mi hijito estaba internado 3 noches, estaba internado mi hijito en neonatología. ¿Y dónde estabas tú como padre? Cuando yo te llamaba 100 veces, 200, 300 veces. ¿Y qué me decías tú? Vete al diablo. No es mi hijo, hasta mi padre le ha dicho que no es tu hijo. Y para que vengas las caras de decir que es tu hijo ahora, qué claro, pues, qué conveniente. Cuando es grande, ya está grande, después de todo lo que yo he pasado, las desveladas, toda la situación que yo me he hecho todo flaco, que no tenía ni pelo, para que vengas tú a querer quitarme de la noche a la mañana, pues no te voy a dar el gusto. No te va, a mí me ha costado la vida para que te quieras quedar con mi hijo, no te lo voy a dar. Karen, muchas gracias. Ojalá que se solucione este tema y que por, el bienestar del pequeño, puedan devolverle a su madre. Según el documento que Karen muestra, pues ella es la que tiene la tenencia legal del pequeño.